Cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. Hola, soy Luis Eduardo Vivanco. Y yo, Anderson Boscán. Y nos vamos de After. Sí. Hemos ideado un nuevo espacio para hablar de cosas importantes. Con nuestro estilacho. ¿Solo con nosotros? No. Cada vez tendremos unos invitados Pepa para saber lo que realmente está pasando en el país. Si vienes, podrás ser parte de un grupo exclusivo de gente que disfruta de estar informada. Este jueves 6 de diciembre en el Auditorio Alhambra en el kilómetro 2.5 de la vía San Borondón. Y tragos. O jugo de naranja. Sí. Porque luego del After vas a tener acceso al After del After con la mejor música y la mejor de las ondas. Pero los tragos son antes, durante y después. Bacán, y también hay jama. Ven al primer After de La Posta. Nos acompañará Santiago Cuesta Caputi, ministro consejero de gobierno, y Alberto Acosta Aburneo, editor de Análisis Semanal. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde Il Barista. Esto es News & Coffee, el espacio de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy lunes 26 de noviembre, una fecha que acabo de consultar para no estar preguntando en vivo si estoy correcto o equivocado. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, revisamos normalmente las noticias, pero normalmente lo hacemos después de que agradezco a los auspiciantes, cuya mención he olvidado hacer esta mañana. Voy rapidito, gracias a Il Barista, la cafetería de especialidad donde nos encontramos. Esta mañana yo con un cappuccino, con café de Loja, si no me equivoco, de Loja, me lo he aprendido. Esto es en los bajos del edificio de las cámaras, avenida Amazonas y República, que casi que aparezco quiteño dando las calles ya de la ciudad. Gracias a Ital Cauchos, porque si haces las cuentas te cambias a Michelin, y si te cambias a Michelin vas a Ital Cauchos. Diagonal al Nacional en Tumbaco y en la avenida Amazonas y el Inca. Los encuentras aquí en la capital de la República. Gracias a Hyundai, que nos acompaña desde el principio en esta tarea del periodismo independiente. Y gracias a la ATM de Guayaquil. ¿Qué ha pasado esta mañana? ¿Qué ha pasado este fin de semana? Algunas cosas. Empezamos por lo más reciente. Volvemos 20 años atrás. La noticia de hoy es la misma que alguien habrá dado 20 años atrás. Paco Moncayo se lanza a la alcaldía de Quito. Oficialmente Paco Moncayo se convierte en el gran candidato, el gran frontrunner que dicen los gringos. Encabezando las encuestas de opinión y los sondeos de opinión, el señor Paco Moncayo lidera la lucha por la alcaldía de Quito a través de la izquierda democrática. Aceptó la candidatura y la nominación haciendo durísimas críticas a la gestión del alcalde Mauricio Rodas, aunque sí citarlo, diciendo que básicamente la ciudad está abandonada y que sí, que ama tanto la ciudad, que incumple su palabra. Recordemos que el candidato Paco Moncayo, cuando corría para la presidencia, había descartado volverse a presentar para las seccionales de este año. Esta vez dice que su amor a Quito lo puede más. Tenemos candidato Paco Moncayo, Izquierda Democrática. Se va configurando un poco el tablero. Habrá que estar pendientes. Ya se pueden inscribir las candidaturas. Bueno, legalmente. Ya hablaremos aquello. En caliente también, el presidente de la República ratifica a dos de los veintitantos ministros que tiene. El señor Richard Martínez de Finanzas y el canciller José Valencia son los primeros en salvar el pellejo, en salvar el puestito. Estos se quedan para el aguinaldo de Navidad. Este es básicamente una ratificación anticipada. Recordemos que la ratificación está prevista para esta semana, probablemente hacia fin de semana. Pero el presidente ha querido mandar un mensaje a los mercados y a la comunidad internacional ratificando al canciller y al ministro de Finanzas, que está en este momento en plena pelea por la proforma presupuestaria. Una proforma que deberá ser tratada por la Asamblea Nacional mañana, martes 27. Veamos qué dice la Asamblea, donde había muchos que se oponían, muchos que criticaban. Hoy hay ya votos a favor en las comisiones. Parece que esta
esta propuesta, esta proforma del presupuesto general del Estado no va a tener tanta resistencia como parecía una semana atrás, así cambian las cosas en el Parlamento. Finalmente, una pugna abierta entre el secretario de Comunicación y un grupo de periodistas, por supuesto hago referencia a nuestros colegas de Plan B, Mil Hojas y La Fuente, Fernando Villavicencio, Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón, han venido publicando una serie de trabajos relacionados a las tres palabras que más miedo le tienen que dar al presidente de la República: Coca, Codo, Sinclair. Los que estamos en política llevamos años escuchando esto. No ha sido hasta que estos tres colegas se han metido a investigar dónde están las huellas, dónde están los rastros de cada uno de los participantes de las negociaciones de un contrato fracasado en una obra que hoy tiene problemas y que nos costó miles de millones de dólares. El periodista Zurita básicamente ata cabos junto a Villavicencio y Calderón en la relación que existe entre el presidente de la República y la pareja Patiño-Macías. Por supuesto me refiero a Javier Marcías Carminiani, un cercano amigo del presidente que participó en un mix de relaciones y de intereses en las negociaciones de Coca-Cola Sinclair. ¿A dónde apuntaba la investigación de Zurita y los demás colegas? A que el presidente había recibido unos muebles de casi 30 mil dólares para amueblar su departamentito cuando estuvo en Ginebra. La Secretaría de Comunicación, a través del secretario Andrés Michelena, no solo que ha negado categóricamente que el presidente haya amueblado esto con dinero ajeno, sino que ha dicho que esto era, bueno, que el presidente utilizó esto como una bodega para tener los muebles a su amigo y que su amigo se los llevó luego. Quedan dudas por la reacción que ha sido, básicamente, en lugar de desmentir lo que ha publicado el periodismo, atacar a los periodistas al más puro estilo del correísmo. Atacar la falta de ética y de principios elementales y básicos del periodismo, en palabras del secretario de Comunicación, de nuestro colega Cristian Zurita, quien por cierto tiene toda nuestra solidaridad y respaldo. Que no se ataque al periodismo por contar hechos, que no se ataque al periodismo por hacer preguntas, que el secretario de Comunicación entienda que una conversación off the record solo es tal si el periodista decide con la fuente que así va a ser, y que, hombre, que en lugar de estar exigiendo disculpas, los periodistas empiezan a exigir respuestas del gobierno. Eso es lo que más me gustaría. Invitaré, por cierto, a Cristian Zurita esta semana para conversar largamente sobre aquello. Hoy nos detenemos un poquito más adelante, 2019, Consejo Nacional Electoral, próximas elecciones. ¿Estamos preparados? ¿Recuperamos la confianza? ¿Volvimos a la partidocracia? Se lo pregunto al consejero José Cabrera, representante del CNE por el Partido Social Cristiano. Ahí se ve. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Gracias por conectarse, gracias por despertarse un lunes que ya es bastante. Bienvenido, consejero José Cabrera, qué gusto tenerlo por acá nuevamente. ¿Cómo me le ha ido? Gracias, buenos días a la ciudadanía, gracias a Anderson,
un gusto estar en la nueva casa de El Barista. Muy, muy amable y estoy a las órdenes. De transitorio a definitivo, ¿cómo se siente? Bueno, con la misma responsabilidad que empecé el primer día de transitorio, porque mi objetivo, mi motivación para estar en el Consejo Nacional Electoral es transparentar los procesos electorales, dar tranquilidad al país. Fui varias veces observador, veedor, en la última ocasión, 2017, como parte del equipo de auditores. Tuvimos mucha restricción en la información y eso es lo que yo deseo cambiar, porque esas cosas son las que dejan dudas, inquietudes a la ciudadanía. Eso no puede volver a darse. Ese es mi objetivo, trabajar en el área técnica, en el área operativa, de tal manera de darle información a la ciudadanía, a las organizaciones políticas, organizaciones sociales, universidades, etcétera. Eso es lo que da tranquilidad al país, tener la información, dar apertura a los medios de comunicación, que son quienes transmiten la información a la ciudadanía. De todo eso vamos a hablar. Yo quiero hablar primero de confianza, porque lo que esperamos en realidad de un Consejo Nacional Electoral es que, hombre, que podamos confiar en la autoridad electoral, en el árbitro de las elecciones. Este es un consejo definitivo que se conformó a través de un concurso. El consejero Verde Soto obtuvo la mayor calificación, 97 puntos de 100 posibles. Enrique Pita y usted empataron a 96. La señora Tamaín, 92. La consejera Acero, 88. Así se decidió la conformación del Consejo Nacional Electoral. Esto es cierto, ¿no? Sí, eso es lo que ha publicado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si es así, yo quería hacerle la pregunta. ¿Cómo es que el consejero Julio César Trujillo, en unas declaraciones a la prensa nacional, aseguraba: la designación nos llevó varios días, incluso semanas, para ponernos de acuerdo? No es que aquí hay una manada en el Consejo de Participación que sigue lo que otros ordenan. Aquí nadie da órdenes, aquí llegamos a acuerdos. Ustedes entraron, y se lo pregunto directamente, con eso comenzamos la entrevista. ¿Ustedes entraron por un concurso o entraron por un acuerdo? Yo por lo menos siento que entré por un concurso, participé, entregué toda la información, incluso tuve que realizar una ponencia oral. Ese fue mi reto, participar en el concurso. Más allá, no sé, tendría que responder desde el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo menos yo siento que entré por un concurso. Que los partidos han vuelto al Consejo Nacional Electoral fueron los principales titulares del día de la posesión. Recuerdo El Expreso titulaba: los partidos políticos recuperan el control del órgano electoral. Algo que para Rafael Correa ha sido una nueva bandera de lucha, diciendo: hemos vuelto a la época del reparto. ¿A eso hemos vuelto, José? Bueno, yo creo que es preferible que estén cinco personas que piensen diferente a cinco personas que obedezcan una sola orden. Que estén las organizaciones políticas, en este caso están organizaciones políticas, organizaciones sociales. En mi caso particular, Anderson, le puedo indicar que yo no soy afiliado al partido político que me auspicia, ni adherente. Usted no es social cristiano, pero fue auspiciado por los social cristianos. Fui auspiciado porque desde el 2009 yo he estado como veedor, como observador en el 2017 como parte del equipo de auditores de los diferentes procesos electorales, porque el Consejo Electoral de esos tiempos exigía que los partidos políticos, las organizaciones políticos tengan un técnico, sí, por cada organización. El Partido Social Cristiano creyó en mí por mi hoja de vida limpia, por mis conocimientos. En el 2007 incluso fui director de sistemas del entonces Tribunal Supremo Electoral. Luego vino este concurso. ¿Cómo se dio el acercamiento con los socialcristianos? A ver, esto fue en el 2005 más o menos que yo entré a trabajar con en el Consejo Nacional Electoral. Empecé contando votos, luego fui director de sistemas. En el 2009 yo asistí a un evento, una charla sobre procesos electorales, en la que me invitó un amigo
a que le acompañara. Él iba representando a una organización política y me invitó para que le acompañara debido a mi experiencia. En esa reunión me encontré con Pascual del Chopo, okay, y con Javier Buitrón, y quienes vieron que yo conocía y preguntaba al director de ese entonces de sistemas del Consejo Electoral y Fausto Camacho, que era el vocal, que daban la charla. Cuando salimos me dijeron si es que podía representarles. Dije, encantado. Y desde el acercamiento entonces, para que el Partido Social Cristiano sea quien lo auspicia, tuvo alguna reunión con la alta dirigencia del social cristianismo. Nebor le mandó un mensajito a WhatsApp, le dijo, te apoyamos, Cabrera, ¿cómo fue? Bueno, en el como te comento, yo venía siendo representante técnico del Partido Social Cristiano, y cuando fue esta cuestión del concurso, exigían que debe ser auspiciado por una organización política, por una organización social o por la academia. Correcto. Yo no tengo por qué ocultarme y no busqué ni academia ni organización política, porque todo el mundo me conoce que yo he sido representante técnico del Partido Social Cristiano. Y una de las cosas que debe cambiar la política es esto de no mentir, de esconderse. ¿Por qué? Entonces yo llamé a Pascual, le dije, ¿me pueden auspiciar? Me dijo, sí, encantado, dale. Y es así como me auspiciaron. Entramos a las cosas de fondo. Solo quiero cerrar el capítulo de Julio César Trujillo, que sé que el señor Trujillo debe responder por sus propias palabras, pero ¿usted cree que este tipo de declaraciones le hacen bien al Consejo Nacional? Bueno, yo creo que el doctor Trujillo lo que está expresando es el sentir que él tiene, la verdad de las cosas como se dan. No creo yo que haga daño el asunto de que estén organizaciones políticas, organizaciones sociales en el Consejo Electoral, más bien no, eso... No, pero si hace declaraciones en las que dice que el nuevo Consejo Nacional es parte de un acuerdo del Consejo de Participación en lugar de el resultado de un concurso, como lo dice la ley y la Constitución. Bueno, esa parte sí tendría que responderle el doctor Julio César. Yo ahí en esa parte no podría opinar porque no conozco cuál fue el contexto, cómo fue que el doctor Trujillo hizo esas declaraciones. Empiezan ustedes, y seguro ya habrá hablado suficiente de este encuentro que tuvieron el primer día en otros medios de comunicación. Quisiera renovarlo porque me parece urgente. Primer día, se posesionan por la mañana, se parten por la tarde. ¿Qué pasó? A ver, en la mañana nos posesionamos y acordamos autoconvocarnos a las 2 de la tarde. Estuvimos conversando tanto Diana Tamaín, la presidenta, bueno, ese tiempo todavía no era presidenta, consejera. Tanto Diana como yo informándoles de las situaciones, cómo encontramos el Consejo Electoral, cómo están los procesos. Y luego el compañero Luis Verde Soto dijo que sería preferible cambiar la fecha de la convocatoria, lo cual no estuvimos de acuerdo. ¿Cuál era el apuro? Y el apuro es cumplir con el calendario. Al día siguiente teníamos que hacer la convocatoria y está establecido todo el calendario con sus tiempos exactos. No podemos corrernos porque si cambiábamos la convocatoria tenía que cambiarse incluso la fecha de las elecciones. Entonces, lo que decíamos de igual forma, a ver, para seguir conversando sobre este tema debemos elegir a las autoridades. Debemos elegir a las autoridades. Si deseas conversar de este tema, elijamos las autoridades y luego conversamos y planificamos cómo trabajaríamos en esto. ¿Por qué Verde Soto quería tiempo? Que quería informarse un poco más, nos indicó. Uh-huh. Bueno, eso ya tendrá que responderlo él personalmente. El asunto es que luego dijo que tenía que hacerse, levantó y nos vemos mañana a las 12 del día. Dijimos no. No podemos dejarle a la institución en acefalía. Tenemos que elegir el presidente y vicepresidente. Se levantó, salió y la compañera le... ¿Salió antes o después de que se pusieran de acuerdo para que Atamain fuera la presidenta? No. Porque este no es un detalle menor. Hay quienes creen que el señor Verde Soto se retiró porque él quería presidir el CNE. No llegamos a hablar nada acerca de las dignidades.
no llegamos a hablar nada de las dignidades, simplemente dijo que tenía que salir. O sea, fueron a la sesión sin un consenso para ver quién iba a ser el presidente. Así es, yo por lo menos no conversé con nadie sobre el tema, no he llamado yo, ni incluso antes yo había indicado una semana antes que no me interesaba ser presidente ni vicepresidente, y no hubo ninguna conversación sobre el tema, salió, quedámoslo, y salió también la consejera Estela Cero, salieron, nos quedamos los tres, dijimos no podemos dejarle en acefalía. Yo en mi caso particular, repito, había decidido, había tomado la decisión antes de que no iba yo a correr por ninguna dignidad. ¿Sabe usted lo impactante que fue, José, ver esa imagen en televisión de una sesión de 3 de 5? Y no solo 3 de 5, sino los tres representantes de los partidos políticos, como un mensaje de los partidos políticos han vuelto a ver. Porque, claro, uno, el señor de Creo votaba por la señora del Pachacutic, o sea, era una cosa un poco inédita, ¿no? Ahí existe un error, Anderson, de parte de tu... Diana Tamaín estaba, llegó a ser consejera auspiciada, sí, por la CONAIE. Por supuesto, la CONAIE, no el Pachacutic, me corrijo. Sí, es la CONAIE. El movimiento indígena, entonces, no el partido. Entonces, estaba... Sí, Enrique Pita, que está auspiciado por el Movimiento Creo. Por el Movimiento Creo, en mi caso por el Partido Social Cristiano, y Diana, que es por la CONAI. Se habían retirado Luis Verde Soto, Luis Verde de los ONG y Movimientos Sociales, y Estela Cero, Alianza País. Auspiciada por Alianza País. Entonces, tanto los movimientos sociales como organizaciones políticas, nos quedamos un grupo y otro grupo también se retiró. En esa situación se decidió que Diana Tamaín sea la presidenta, Enrique Pita el vicepresidente. Yo dirigí la reunión, le posesioné a Diana. Al día siguiente vinieron los otros dos compañeros, respetaron la decisión y se aclaró algunos los temas de por qué se debía llamar al proceso, a la convocatoria, al proceso electoral el día que se debía, y hemos continuado trabajando. Sí, hay todavía algunas discrepancias, pero continuamos en el trabajo. Pero entiendo que ya fumaron la pipa de la paz, ¿no? Sí, sí. Sí, estamos trabajando en equipo por el bien del país. Hay ciertas cosas que tenemos que ir puliendo y que en cierta forma tienen razón los compañeros cuando desean tener la suficiente información, por ejemplo, para firmar los contratos. Necesitan tener la información de cómo se han hecho los procesos, pero el tiempo que tenemos no nos da para mayores tiempos, ¿no? Entonces no podemos decir voy a revisar la información y me demoro un mes, una semana o dos semanas, porque el proceso está en marcha. Ha sido uno de los problemas de este cambio de consejeros en la mitad del proceso electoral. Estamos en pleno proceso. Eso complica las cosas. Entonces ese es el tema de que tienen todo el derecho de estar informados, ¿no? Pero no pueden tomarse demasiado tiempo porque los tiempos avanzan. Y otro ejemplo, además de los contratos, que es especialmente con el IGM para la impresión de los documentos, de las papeletas, etcétera, es las juntas provinciales electorales. Los transitorios, nombramos a los miembros de las juntas porque la ley nos obligaba, no porque nosotros quisimos. Teníamos el tiempo, le aplazamos hasta ver que los nuevos consejeros sean los que nombren a las juntas provinciales. Lamentablemente el tiempo se nos venía encima y no podíamos nosotros irnos contra la ley. Se nombró, sin embargo, los nuevos compañeros tienen todo el derecho a revisar y si es que hay que hacer algún cambio. Pero la señora Diana Tamaín, en una entrevista publicada ayer por Diario Expreso de Guayaquil, ha asegurado que nada de lo que hizo el transitorio, refiriéndose al Consejo Nacional, del cual usted y ella fueron parte, está escrito en piedra, que todo puede revisarse. ¿Eso es así? Sí,
por esa razón se les está entregando toda la información a los nuevos compañeros consejeros. Incluso el día jueves tuvieron la gentileza los tres consejeros transitorios anteriores en venir para ayudar en el proceso de la transición, en informarles, y se ha establecido de parte de presidencia, está trabajando en el tema para armar un calendario y seguir en la entrega de información de tal manera que no afecte al proceso electoral. El proceso electoral ha empezado antes de empezar. Decía la señora Tamaín en una entrevista con algún medio de comunicación, me disculpo por no tener a la mano cuál, que existen 8.965 evidencias de campaña anticipada, 58 vallas, 4 cuñas de radio. Esta es la historia de toda la vida en este país. Yo creo que conversamos de esto la última vez que estuvo en este programa. Ahora me dicen, nos dicen las autoridades del Consejo Nacional Electoral que lo que tienen son vacíos legales, que lo que tienen son pocas herramientas para combatir una campaña anticipada. En la campaña anticipada, la pre-campaña, la campaña anticipada es antes de la convocatoria a elecciones, la pre-campaña es desde el día que se convoca a elecciones hasta el 5 de febrero, que es la fecha oficial del inicio de la campaña. Y bueno, viene la campaña mismo. Sí, es verdad, existen vacíos legales, es lo que se está trabajando en el transitorio. Incluso tenemos listo, no se ha entregado todavía a la Asamblea las reformas que para nuestro concepto se deberían hacer. Y entre esas está el control de campaña anticipada, pre-campaña, etcétera. Incluso de fondos que reciben las organizaciones políticas, poder verificar que esos fondos... ¿Qué es lo que están pidiendo poder hacer que hoy no son capaces de hacer legalmente? Tener sanciones, ¿no? Sanciones a las organizaciones políticas, a los candidatos que se anticipan a la campaña. En cierta forma, lo único que actualmente se está haciendo es tomando evidencias para cuando se inscriban como candidatos, imputar del gasto de la campaña. Muchos de ellos están haciendo sondeos, etcétera, y ni siquiera llegan a inscribirse como candidatos. Si no se inscriben como candidatos, no se podrá tomar ninguna acción. Entonces son vacíos legales que estamos trabajando en el tema. Por ejemplo, yo he presentado una idea, ¿no? Un tema acerca del control de los dineros que reciben las organizaciones políticas. Tener un software informático de tal manera que las organizaciones políticas en línea comuniquen al Consejo Electoral los dineros que están recibiendo con los respectivos soportes, sea depósitos, cheques, etcétera, porque en la actualidad es luego del proceso electoral donde que hacen la liquidación de todos estos dineros. Entonces, pero ya ha pasado el proceso, pero el Consejo Nacional Electoral debería ir controlando en línea el tema. Es mi posición. Bueno, funciona en muchos países. Recibes algo de dinero, si es una suma importante, de más de $1,000, esto funciona en algunas democracias en nuestro continente, usted lo sabe mejor que yo, en 24 horas tienes que reportar a la autoridad electoral actualmente haber recibido ese dinero, de dónde viene y para qué es. Así es. Tenemos un financiamiento opaco de partidos en Ecuador. ¿Financiamiento opaco en qué te refieres? ¿A entregar la un financiamiento opaco? Me refiero a que aquí corre mucho dinero en las campañas que yo nunca veo en los estados finales de cuenta. Sí, todos. Muchas gracias. Todos sabemos y existen las denuncias, etcétera. Todos esos temas es lo que me ha motivado a mí a trabajar en el tema, al querer ser parte del Consejo Nacional Electoral y no solo quejarme y quedarme ahí, sino ser parte y tratar de hacer cambios, de hacer correcciones en bien de la democracia. Una auditoría solicitada a la Contraloría General del Estado para la verificación, para que se audite el sistema informático que se usaba para la verificación de las firmas, para el conteo de votos y para otras cosas. La Contraloría está auditando esto, entiendo que habrá resultados en las próximas semanas, en tiempo breve, según me han informado.
¿qué espera usted que se pueda sacar de esa auditoría y qué riesgo tenemos? Se lo preguntaba antes de entrar a la entrevista y se lo va a preguntar en el micrófono. Sí. Y si la Contraloría nos dice que no es un sistema en el que podamos confiar, ¿qué va a pasar en este país? Bueno, tendremos que tomar las correcciones respectivas. El sistema informático del proceso de escrutinios es realizado por técnicos del Consejo Nacional uh-huh. Electoral. En el 2017, que tuve la oportunidad de ser auditor, revisé ese sistema. No podría decir que se auditó, pero se revisó ese sistema y lo que sí tendríamos que revisar es qué mejoras nos recomienda Contraloría. ¿Usted confía en el sistema informático que tenemos? En el que revisé en el 2017, sí, porque no pude constatar que sea el mismo sistema el que estuvo en producción. ¿Por qué? Porque cuando solicité que quería verificar... O sea, ¿usted no está seguro que el sistema que usted auditó fue el que usaron para contar los votos? Bueno, no pude yo verificar, por eso mismo es mi insistencia en trabajar en el Consejo Nacional Electoral, porque se debe dar transparencia, se debe dar toda la información a la ciudadanía. Si se les llama a una auditoría o alguna entrega de información, se puede ser una veeduría, se debería dar toda la información a las organizaciones políticas, sociales, universidades, a los medios de comunicación, porque si no quedan esas dudas. ¿Será? ¿No será? Quedan las dudas. Entonces, eso es lo que hace daño al país. Por eso es mi situación en la parte técnica de dar toda la información a los medios de comunicación, a las organizaciones políticas. De esa manera estamos dando tranquilidad y la ciudadanía está, se puede decir, confiada en de que se está respetando su derecho al voto. Pero si no damos toda la información que necesita la ciudadanía, quedan las dudas. Esa es mi motivación de estar en el Consejo Electoral. Usted estuvo en el 17. ¿Qué piensa usted cuando escucha las palabras apagón informático? Bueno, es el famoso apagón informático que yo incluso a la OEA le he reclamado, porque la OEA felicita por el plan de contingencia. En el informe, en la página 10, en la página 11, no, cuando yo estuve en el 2017 pedí que se me permitiera entrar al cuarto de control, no al data center del cuarto de control, que tampoco se me permitió, cuando se debería dar todo el acceso. Y si es que existe una falla, explicar a la ciudadanía, hubo esta falla y de esta forma se corrigió, lo que sea. Pero cuando nadie dice nada, insisto, Anderson, quedan las dudas. Nosotros estamos armando todos los planes de contingencia. Un plan de contingencia es la forma en que si se cae un sistema informático, en segundos se levanta el plan de contingencia. Hemos visto, en hora y media. No, ni siquiera en 15 minutos, sino segundos. Y tenemos ejemplos de los famosos supermercados grandes que tenemos en el país. Jamás hemos visto colas para pagar, nunca, porque nunca se cae, no, sí se cae, pero tienen planes de contingencia que en segundos se levantan y es transparente para los clientes. En este caso del ejemplo de los supermercados, ocupan computadoras, son programadas, van a tener fallas, pero un plan de contingencia es eso, en segundos, casi imperceptible el cambio. No en minutos y peor en horas. Usted defiende la transparencia como sinónimo de garantía y de confianza ciudadana. El consejero Luis Verde Soto, en entrevista con el Mono López, Andrés López, para Radio Visión, aseguraba que le gustaría solicitar al CNE que las sesiones sean abiertas y con transmisión en vivo. ¿Usted se muestra de acuerdo con algo así? Son abiertas, actualmente son abiertas. No, y transmisión me imagino que lo que va a solicitar es que sean transmisión en vivo, que eso no... Están los medios de comunicación, se transmite... No en todas las sesiones, ¿no? No, en todas. No, que los medios no cubrimos todas las sesiones, le digo. No, bueno, está abierto para que vayan los medios. Está abierto a todas. ¿Le molestaría que se transmitan en redes sociales las sesiones del Consejo? Se transmite actualmente. ¿Sí? En streaming se transmite actualmente. Ah, bueno. Es más, le voy a pasar el link y todas las sesiones están en transmisión directa y los medios de comunicación tienen toda la apertura.
Antes de entrar al calendario electoral, en el que usted se maneja mejor que yo, por supuesto, José, quería entrar en una propuesta que ha salido desde el superpoderoso Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Esto es la denominada propuesta Trujillo. Cuando el presidente del Consejo salió meses atrás a decir me gustaría que hubiera elecciones, un referéndum que santificara lo hecho por el Consejo, pero también una consulta que le preguntara a los ecuatorianos si este Consejo debe seguir existiendo o le retiramos las funciones que tiene. Usted no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, que eso ya es materia para los políticos, pero sí sobre la forma, perdón, sobre los procedimientos. ¿Es posible que esto se haga en la elección que tenemos convocada o ya no hay Dios que la mueva? En la actualidad ya no, porque fue realizada la convocatoria a elecciones en la que no constaba este proceso, en la que no consta este proceso. Si se llegara a dar, tendríamos que realizar una nueva convocatoria. Habría que hacer una nueva elección. Es un nuevo proceso. ¿Este no era uno de los elementos por los que Berta Soto y Acero querían demorar el llamado a elecciones? No sé, eso sí te responder. No, se lo pregunto, a lo mejor se han contado ahí en confianza ustedes. No se topó para nada ese tema, no. No se ha topado. ¿Qué tan posible es llamar a una elección meses después de que tengamos una elección general? Un costo para el país, Anderson. Si es que si hubiese llamado para correr en el mismo proceso, hubiera sido bueno, pero actualmente es un nuevo proceso. Más o menos hicimos un cálculo, entre 40 y 45 millones costaría para el país un nuevo proceso electoral. Entonces, si se llamaba el mismo proceso, hubiera sido un ahorro significativo para el país. Repito, en la parte política no me meto, no, pero en la parte operativa del Consejo Electoral era posible, pero mientras no se haga la convocatoria. Una vez hecha la convocatoria, no se podría realizar en la misma fecha. La última vez que conversamos, le pregunté sobre el famoso padrón electoral, que era el llanto continuo de todos los partidos políticos de este país que no estaban en el gobierno, por no decirles oposición. El padrón electoral, ustedes trabajaron una depuración del padrón electoral con el registro civil, si no me equivoco, con el señor Troya, que está a cargo del registro civil, y para la fecha en la que conversamos, que era recién entrada la transición del CNE, me dijo que en realidad no había mayor hallazgo dentro de la depuración, que las duplicaciones, que aquello de los muertos votando, que todo esto era una cifra mínima, pero que todavía no estaba la definitiva. Me imagino que ya tendrán la definitiva porque ya se habrá depurado el padrón que han encontrado allí. Bueno, ¿qué tan cierto era que los muertos votaban en este país? De que los había ciudadanos fallecidos que estaban en el padrón, lo encontramos, lo demostramos, se le entregó la información al registro civil. Todo este proceso nosotros fue a través de una metodología de investigación, porque nosotros como Consejo Electoral no tenemos la información origen, nosotros no tenemos partidas de nacimiento, partidas de defunción, no tenemos esa información, sino más bien fue de investigación solicitando a los cementerios de todo el país la información. Unos nos dieron información correcta, otros no nos dieron información, y en algunos casos incluso nos mandaron fotos de las tumbas, que fue lo anecdótico, pero con la información esa cruzábamos nosotros con las bases de datos, y las que encontrábamos personas que estaban fallecidas, que constaban en el padrón, enviábamos al registro civil quienes verificaban esa información, porque nosotros no tenemos la obligación, se puede decir, la responsabilidad. Nuestra responsabilidad como Consejo Electoral es elaborar el registro electoral y posteriormente el padrón en base a la información que nos entrega el registro civil. Pero no podíamos quedarnos con los brazos cruzados como lo hicieron los anteriores y decir nada más el registro civil nos entrega esta información, sino más bien colaborar, y es así que hemos demostrado. ¿La cifra era minúscula o era importante y significativa? Al final quedó más o menos 131 mil registros se sacaron del padrón. 131 mil. Sí. Suficiente para venderte un asambleísta, ¿eh? Sí, en 2 meses y medio de trabajo se encontró también ciudadanos que estaban con 2 números de cédulas,
cuyos nombres igual, con un trabajo de investigación, se encontró que eran los mismos nombres de los padres, del papá, la mamá, incluso el cónyuge, fecha de nacimiento igual, nos decía el registro civil, son homónimos perfectos, decimos, sí, sí. No, es difícil. Revisen la información, revisaron la información, encontramos ciudadanos extranjeros que no cumplían lo que solicita el Código de la Democracia en el artículo 11, es decir, que estén residiendo en el país legalmente mínimo 5 años y se hayan inscrito en el registro electoral. Todos esos ciudadanos fueron sacados del padrón. Existen más o menos 20,000 ciudadanos extranjeros que continúan el padrón, que han cumplido con el artículo 11. Encontramos unas inconsistencias en la ley. El registro civil en su artículo 88 habla de la expiración de las cédulas de identidad a los 10 años. El Código de la Democracia en el artículo 12 dice no se tomará en cuenta la fecha de expiración. ¿Qué pasaba con el registro civil? Cédulas que tenían 10 años contado desde la fecha en que se entregó las cédulas, les ponía con el código de expiradas. Hubo como 50,000 casos que de ciudadanos extranjeros que ya habían cumplido los 10 años, no se habían inscrito en el registro electoral, sin embargo, su estatus de extranjero se cambiaba a cédula expirada. Al no existir esa figura en el Consejo Electoral, entraban todas esas cédulas expiradas. Y es así que en un medio de comunicación, el subdirector del registro civil le preguntan, ¿y qué pasa con el señor Rodrigo Granda, el canciller de las FARC? Dice, está como cédula expirada. ¿Cómo está en cédula expirada? Ahí es donde que encontramos toda esa información. Entonces, todo ese trabajo, y no ha terminado ahí, Anderson, se tuvo que cerrar ahí el proceso, porque ya, según el calendario electoral, el 6 de noviembre tenía que cerrar el padrón electoral, pero esto debe continuar, luego del proceso electoral tiene que seguir el trabajo de la depuración conjuntamente con el registro civil. Hay unas cédulas que encontramos que no constaban con anterioridad de ser ecuatorianos. Sin embargo, están las cédulas como ecuatorianos. Hemos solicitado las partidas de nacimiento hace aproximadamente un mes. No se nos ha entregado todavía la información, porque ese puede ser el inicio de otro tema de encontrar ciudadanos que son extranjeros y llegaron y se les dio automáticamente la cédula de identidad. Le corto nada más porque me apura el tiempo y no quiero irme sin preguntarle sobre tres asuntos, José. La primera, todos son asuntos relacionados a la mala experiencia que tuvimos en 2017, cuando durante 15 días la gente estuvo en las calles reclamando que no confiaba en la autoridad electoral. ¿Y cómo van a hacer para que esto no vuelva a suceder? Cadena de custodia fue uno de los miedos y pánicos generalizados en este país, que la cadena de custodia de nuestros votos se había roto sobre todo cuando tuvimos pronunciamientos desde las Fuerzas Armadas que aseguraban que no podían garantizar la cadena de custodia. ¿Cómo se arregla eso? Estamos trabajando en el tema. Las Fuerzas Armadas van a ser quienes trasladen los kits electorales de regreso, tanto de ida como de regreso de los diferentes recintos a los provinciales, obviamente con el acompañamiento del personal del Consejo Nacional Electoral. Un tema, el otro tema también es en la entrega de la información, dar transparencia, entregar la información a la ciudadanía, a los medios de comunicación. Básicamente es esos temas en los que se va a trabajar en este proceso. Exit polls y encuestas. Al Consejo Nacional durante el correísmo no le gustaban mucho ni los exit polls ni las encuestas, sobre todo cuando no le favorecían. Hubo muchas restricciones para que la prensa en general, privada, incautada, pudiera hacerse eco de la información de estos estudios de empresas serias y no tan serias. ¿Cómo se planta usted delante de la posibilidad de que los medios exhiban las exit polls una vez cerradas las urnas en este país? En mi caso particular, mi concepto es de que se debe permitir, lo que se debe controlar es la parte en que debían
las empresas entregar a las 4:30 de la tarde sus informes. Aparentemente, ¿usted es partidario de que las empresas le entregan CNE antes de salir? Pero no los datos, sino el hash del archivo. De tal manera que el Consejo Electoral pueda abrir ese archivo. El hash es como la huella digital de ese archivo. Si se cambia un valor, un carácter, ya no es el mismo el hash. Entonces, no se le está dando la ventaja al Consejo Electoral de tener los datos antes. Ok. Sino tiene el hash y luego sí puede abrir y verificar la información. Creo que son uno de los correctivos que se debe hacer y permitir que hagan los equipos. No debe haber problema, pero no tener la ventaja de tener la información una hora y media o dos horas antes del resto. Que Participación Ciudadana haga su clásico conteo rápido, ¿le molesta, le disgusta, le parece positivo? No, y a mí me parece positivo mientras más instituciones están involucradas en el tema, mientras más información hay para la ciudadanía es mejor, porque cuando se esconde, cuando se tapa, es donde dejan las dudas al país. Finalmente, el tiempo. Brasil fue a elecciones 2 semanas atrás. País con una población de votantes 10 veces superior a la del Ecuador. Resultados misma noche. ¿Cuál es la meta que se están planteando? Bueno, vamos a ir a dormir sin saber los resultados. Espero que no pase eso. Hemos tenido que desarmar una estructura Anderson de 10 años. Hemos tenido que desarmar una estructura grande. Estamos retomando el Consejo Electoral. Espero, como en algún medio de comunicación dije, algún momento poder confiar en un voto electrónico que nos dará en media hora los resultados. Pero para eso hay que armar las seguridades, que la ciudadanía vuelva a tener confianza en el Consejo Electoral. Caso contrario, no podemos arriesgarnos a un voto electrónico cuando ni con las papeletas en las que se raya estamos confiados y tranquilos. Pero no me responde. ¿Tienen alguna meta de si la noche de la elección este país se va a ir a dormir sin saber los principales resultados? Yo espero que sí haya los resultados antes de irnos a dormir. Y si no, que no puedan ni dormir. No, muchas gracias por estar aquí. Yo no puedo ir a dormir mientras no esté terminado el proceso. Michelin te regala un balanceo gratis durante un año para que vuelvas más a menudo. Qué gusto tenerte aquí, mucho éxito en lo que tienen que hacer, la tarea que tienen no es menor. Muy amables y siempre a las órdenes, gracias. Y con ustedes mi conclusión de esta mañana, el punto final, muy rápido porque estamos pasados de tiempo. La asamblea es el fundamento del check and balance. La asamblea debería ser, sobre todo en esta coyuntura, donde nadie tiene aplanadoras, donde nadie tiene mayoría absoluta, el gran filtro por el que pase la proforma general del presupuesto general del Estado, que no convence a nadie, que ha tenido a la izquierda en las calles y a la derecha en los programas de TV y de entrevistas, que no convence ni a los empresarios, ni a los estudiantes, ni a los sindicatos, ni a los generadores de empleo. Que no convence ni a los de Creo, ni a los de Suma, ni a los del PCC, ni a los del Pachakutik, ni a los de las minorías. ¿Cómo es posible entonces que el informe de recomendaciones que hace la Asamblea Nacional no sean capaces de ponerse de acuerdo para pasarlo diciendo al presidente, señor, no estamos de acuerdo? En manos de la Asamblea está la corresponsabilidad de lo que pueda pasar. De que un presupuesto con un petróleo a $58, que antes de aprobarse ya está por debajo de lo que debería de tener, no pase como tal. Que no se quejen entonces los asambleístas que le den el voto a una proforma en la que no confían de lo que pase el año siguiente. Que no nos vengan con que el gobierno nos mete en crisis, que no nos vengan con que el gobierno no arregla la economía, que no nos vengan con que la culpa es de otros. Es también suya. Esperamos que lo que pase mañana en la Asamblea Nacional no sea lo de siempre, un bochorno, una vergüenza, sino, como rara vez lo hacen, un motivo para todavía creer en la institucionalidad de este país. Nos veremos mañana aquí. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Buscán desde El Barista en Amazonas
y República. Nos va aprendiendo las calles. Hola, soy Luis Eduardo Vivanco. Y yo, Anderson Boscán. Y nos vamos de After. Sí, hemos ideado un nuevo espacio para hablar de cosas importantes. Con nuestro estilacho. ¿Solo con nosotros? No, cada vez tendremos unos invitados, Pepa, para saber lo que realmente está pasando en el país. Si vienes, podrás ser parte de un grupo exclusivo de gente que disfruta de estar informada. Este jueves 6 de diciembre en el Auditorio Alhambra, en el kilómetro 2.5 de la vía San Borondón. Y tragos o jugo de naranja. Sí, porque luego del After vas a tener acceso al After del After con la mejor música y la mejor de las ondas. Pero los tragos son antes, durante y después. Bacán, y también hay jama. Ven al primer After de La Posta. Nos acompañará Santiago Cuesta Caputi, ministro consejero de gobierno, y Alberto Acosta Aburneo, editor de Análisis Semanal.